causa tragedia en Toluca. ¿Qué hacer en caso de tornado? La tarde de este jueves 23 de mayo, una tormenta inesperada con fuertes lluvias y ráfagas de viento golpeó la zona norte de Toluca, en el Estado de México, dejando un saldo trágico de 2 personas fallecidas y causando estragos en la zona, como los más de 30 árboles que cayeron, así como bardas, postes de luz y techos, además de provocar daños en casas y autos. En la colonia La Magdalena o Zacatipán, una barda se desplomó, resultando en la muerte ya mencionada de 2 personas y a un costado quedó aplastado un vehículo compacto color blanco, cuyo conductor logró sobrevivir. En redes sociales circularon imágenes impactantes que mostraban cómo la tormenta arrancaba techos de láminas de viviendas y comercios, e incluso levantaba tanques de gas estacionarios en comunidades como Tres Caminos, Santa Cruz Atzapotzaltongo y San Cristóbal Huichotitlán. Cabe mencionar que las y los habitantes de la ciudad de Toluca fueron sorprendidos por lo que de inicio parecería ser como una nube embudo. Sin embargo, Sky Alert Storm más adelante aclaró que fue un tornado. La cuenta especializada en fenómenos naturales explicó que la formación de esta columna de aire es normal bajo las condiciones climatológicas actuales. También señalaron que el tornado no tenía el potencial de causar daños a gran escala. Además de lo mencionado, en los camellones de la carretera Toluca-Palmillas, un automóvil compacto de color gris se salió del camino y quedó accidentado. Parte del cofre y el techo estaban aplastados, lo que sugiere que el vehículo dio varias vueltas, pero afortunadamente sus ocupantes salieron ilesos. Por lo anterior y en caso de tornado, es crucial que la gente busque refugio inmediatamente en un área segura y alejada de ventanas, como un sótano, refugio subterráneo o un cuarto interior en la parte más baja de la casa. Deben evitar los vehículos y las estructuras con techos amplios, así como protegerse cubriéndose con mantas o almohadas. Además, es esencial mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas a través de la radio, la televisión o aplicaciones de clima confiables y seguir las instrucciones de las autoridades locales para mantenerse a salvo hasta que pase el peligro.